Carlos, Jesús Ángel, buenas noches para ambos y gracias por la invitación. Nada, encantado, Pedro Luis. Yo tengo la sensación de que nos hemos librado de una concatenación de acontecimientos gracias a la ineptitud de los mandatarios de Podemos, porque posiblemente, bueno, no sé, lo primero, si opinas que nos hemos librado, porque es verdad que tenemos a Errejón y sigue siendo un peligro. Pero yo creo que si hubiese administrado bien los tiempos, si hubiese sido más listo Pablo Iglesias, en estos momentos ese uno le da protagonismo, el otro le da poder, nos podíamos haber encontrado con los demás nos quedamos sin protagonismo y con cero poder. Bueno, yo estaba escuchando lo que tú decías previamente, ¿no? Y yo tenía preparada una frase que es un principio de termodinámica, ¿no? Que es que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y tú lo acabas de describir perfectamente con las acciones que ejecutaron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español, que a través de sus acciones convirtieron una fuerza que existía, pero la convirtieron en Podemos. Entonces, para mí sin duda es motivo de suprema alegría la pasada victoria de las derechas en el 4 de mayo acá en la Comunidad de Madrid. Sin Te embargo, yo acogemos, no Pedro dejo de Luis, poner. te acogemos con agrado en el Club de los Eufóricos. Pero ojo, ojo, a eso es a lo que voy. Es que esa euforia tiene que convertirse en hechos Totalmente. que hagan que esa energía se disipe y se transforme en otra cosa, porque lo acabas de decir, ahí está Errejón, y el problema no es Podemos, o sea, la existencia o no de Podemos es irrelevante, el problema es la existencia del plan que viene ejecutando desde eso. Fíjate la importancia que le han dado los medios de comunicación masivos, tradicionales, al 10 aniversario del 15M. Ese es el problema. El problema es el plan. El problema es el plan de aniquilación de España. Y en ese contexto, Pablo Iglesias, por un lado, regresa a su medio natural, que es la agitación, que es la propaganda. Él nunca será un buen gobernante porque no sabe cómo demonios se gobierna. Él sabe ofrecer agua, pero no sabe repartirla. Y Pedro entonces Luis, vuelve a su medio natural. Yo déjame, creo. sí, déjame que te haga una pregunta. Lo digo por cómo lo estás explicando, que coincido muchísimo. Pero tú tienes la sensación de que a lo mejor, a ver, yo siempre he tenido, yo creo que no es sensación, yo creo que son hechos y son muchísimo más que indicios. Una sensación clarísima de que Pablo Iglesias actuaba por indicación. Yo no sé si del entonces Foro de Sao Paulo, del ahora Foro de Puebla, de determinados mandatarios, de su conexión con Venezuela, de su conexión con Cuba, de su conexión incluso dentro de la propia España, por esa estructura tan curiosa que han tenido siempre dependiente, de un clan en la Complutense, de un clan en la Universidad Pública de Valencia. ¿Tú puedes tener la sensación de que a lo mejor alguien ha llegado al convencimiento de que el mejor representante para llevar a buen término el comunismo y el destrozo de España no era Pablo Iglesias y que había llegado el momento de devolverle a su agitprop tradicional y que quien tiene que ocupar ese hueco para intentar que medre ese comunismo es Errejón? Sin duda, es que las caras, insisto, las caras o quien lo ejecute al final es irrelevante. El problema es saber, o el quid del asunto es saber cuál es el verdadero problema. Y tanto las fachadas como los poderes fácticos que están detrás de las fachadas impulsando eso. Para ejecutar acciones políticas hacen falta muchas cosas, pero podemos resumirlas en dos, que son la capacidad y la voluntad. Probablemente quienes están detrás, los poderes fácticos detrás del plan de destrucción de España, entendieron que ya la cara no iba a ser la de Pablo Iglesias. Sin embargo, sigue existiendo la voluntad, lo cual va a colocar a Pablo Iglesias en otro rol para potenciar las capacidades necesarias para ejecutar el plan de destrucción de España, el plan de balcanización de España, que lo vemos aún latente, que no ha desaparecido, que vemos hoy unas manifestaciones frente a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿cómo es? A No la sé cómo se Generalitat. dicen, a la Generalitat, ¿verdad? Exigiendo un pacto entre Junts y Esquerra.
O sea, el plan está latente. Por cierto, hablando del 15M y de toda la apología del 15M que han hecho, porque es importante tener esto en cuenta, esas manifestaciones no son cosas filantrópicas, espontáneas, de niños buenos, happy flower, que quieren un mundo... No. Todo eso lleva dinero detrás. Todo eso lleva dinero. Y hay gente que probablemente ha hecho un recálculo, o no, probablemente no, seguramente ha hecho un recálculo de con quién ejecutar el plan, y entonces es muy probable que desde su posición Pablo Iglesias le siga metiendo dinero a la causa de Podemos, o que Más País termine absorbiendo un buen grupo de Podemos sin que este otro desaparezca. Pedro Luis, hay que ver otro ingrediente. La señora Yolanda Díaz habla con una, desde que Pablo Iglesias salió de la escala jerárquica de Podemos, habla con una petulancia, habla como creyendo que sabe lo que dice. Entonces, es probablemente una de las figuras que quieran posicionar estando aún dentro del gobierno, y yo insisto, no son adversarios, ellos se complementan. Ya. Y cómo termine componiéndose el poder entre Más País y Podemos es irrelevante. Pedro Luis, lo importante aquí es el plan que están ejecutando entre ellos. Pedro Luis, en España, parezcan divididos, en España tenemos una... Pedro Luis, en España tenemos una frase que es el que paga manda. Y yo empiezo a tener la sensación de que aquí el que paga manda. Bueno, el problema es, aquí en la situación es quién paga. Exacto. Y a quien paga no le interesa quién vaya a ser. Mira, este ejemplo es muy feo, ¿no? Pero el que quiere eliminar a alguien no le interesa quién sea el sicario. Simplemente paga. Y el que le cobre menos y le sea más eficiente, ese es el que va a buscar. Pedro Luis, aquí entonces, en España ha habido muy poca información de dos foros. Vamos a aprovechar muy rápido, pero para que la gente no se nos pierda. Se ha hablado muy poquito del foro de Sao Paulo. Se llamaba así porque una de las personas que estaba implicadísima era Lula da Silva. Se la ponía un cartel maravilloso en toda la prensa. Bueno, Lula da Silva ha sido uno de los grandísimos impulsores de la exportación del comunismo más liberticida en todo el planeta. Ahora se le llama el Foro de Puebla porque por motivos obvios pues lo han tenido que llevar a otro lugar. Bueno, ahí está. Donde tiene un papel súper relevante Rodríguez Zapatero. Me lo has quitado de la boca. O sea, una de las personas representantes, por desgracia, de España a título permanente y con un protagonismo brutal es José Luis Rodríguez Zapatero. Esas dos organizaciones han hecho algo que ojalá, desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista conservador, otros países que defienden la democracia, que defienden el Estado de Derecho, tuviesen cauces de entendimiento precisamente para hacer una defensa internacional. Por desgracia, no sé, o somos más individualistas o no sé qué es lo que ocurre. Pero el comunismo, que siempre le ha ido el concepto rebaño, ha conseguido instaurar ese tipo de foros. Ese foro siempre, ya se llamase Sao Paulo o se llamase el Foro de Puebla, ha tenido contacto, por no decir control permanente, de todos los partidos comunistas, extremistas, radicales, de ultraizquierda, que ha habido en todas partes. Desde Grecia hasta Reino Unido, hasta España, por supuesto, hasta Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ni hablar, obviamente, en América. ¿Ese Foro de Puebla cómo está de activo ahora, Pedro Luis? Pues está activo de la forma más peligrosa, que es sin hacer bulla, sin hacer mucho ruido. Ahí es cuando son más peligrosos. Y en esta ecuación que veníamos hablando de Más País, de Podemos, no hay que excluir en modo alguno al PSOE. Y al PSOE en particular de Rodríguez Zapatero hasta ahora. Y de Rodríguez Zapatero es aventajado alumno el señor Pedro Sánchez Castejón. Entonces, no hay que perder de vista, en el caso particular de España, que el Grupo de Puebla, que pasa a Puebla porque allá gana Andrés Manuel López Obrador y entonces en Sao Paulo era más difícil porque Lula estaba preso y gana Jair Bolsonaro, ellos siguen ejecutando su plan y son el brazo o el capítulo hispano de un proyecto aún mayor, que es el proyecto de las élites globalistas, que requieren ¿qué cosa? Desmoralizar las naciones, trocearlas, destruir la familia, destruir la identidad nacional de los individuos. Eso ha venido pasando en España y se ha ejecutado de manera deliberada y exprofesa. Daba vergüenza
ver a los comunicadores que uno le toca ver, pues, para poder hacer, que, ¿cuánto le cuesta mencionar la palabra España? Y entonces era este país, nada que ver con España. El optimismo del 4M me recuerda a mí un poco el optimismo de Occidente después de la caída del muro de Berlín, que vino un señor llamado Francis Fukuyama y escribió un libro que se llamaba El fin de la historia. Y 20 años después, casi 30 años después de la caída del muro de Berlín, vemos nuevamente al mismo sistema con otros nombres. Igual, como decía Pablo Iglesias, socialismo, comunismo no mola, pero democracia mola. Entonces ya no es comunismo, tampoco es socialismo, ahora se llama progresismo, pero es el mismo monstruo. Y para terminar, todo esto que estamos relatando es de carácter transnacional, porque el comunismo, desde su instauración, es de carácter transnacional. Internacionalista. Ellos necesitan estar en varios sitios para complementarse y para poder ejecutar su plan. Pedro Luis, seguiremos hablando. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias, Carlos. Feliz noche para ambos y feliz noche para la audiencia. Bueno, no es